Miguel Celades. Bueno, no, antes de nada, bueno, agradecerle a Sixtor, saludarlo y agradecerle su disposición que siempre ha tenido. La última vez que lo vi fue un buen día que lo llamé, estando en Perú, con 44 españolitos, y él directamente se ofreció a venir a darnos una charla, y bueno, aquello nos dejó anonadados a todos. Así que, y bueno, y darle las gracias por su continuidad y por todo lo que está haciendo, ¿no? Yo tenía dos o tres preguntas, Víctor. A ver, una de ellas sería, vamos a ver, ¿hay alguna diferencia entre lo que es Latinoamérica y al resto del mundo? Quiero decir, en Centroamérica se ven muchísimos avistamientos. ¿Latinoamérica es algo especial en el asunto de la ufología? Esa sería un poco la primera pregunta. Sí, estropa. Sí, bueno, primeramente todo es por ciclos. Entonces estamos en una época en donde los ciclos de las oleadas ovnis apuntan precisamente a Latinoamérica. En el caso de México, eso estaba anticipado y profetizado. Los mayas en el códice Dresde, el códice de los eclipses, profetizaron una serie de eclipses que según ellos marcarían hitos en la historia planetaria. Uno de esos eclipses que nos ha permitido ubicarnos y saber realmente en qué fecha estamos en la actualidad en relación al calendario maya es la del eclipse que debía ocurrir el 11 de julio de 1991. Ese eclipse, según los mayas, eso está en el códice de Dresde, el códice de los eclipses, marcaría el retorno de los señores de las estrellas. Y el eclipse estaba simbolizado por un trono de huesos humanos. O sea que lo que marcaría este eclipse de 1991 sería el descalabro del poder, la pérdida de credibilidad de la clase política a nivel mundial, cosa que todos lo hemos podido ir verificando.